Con nosotros y bienvenidos a otra emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos con la noticia más impactante, más importante de las últimas horas. Se genera en los tribunales de justicia y tenemos los detalles. Por supuesto, así que nos vamos a enlazar ya con el periodista Hugo Morales. Y hay que recordar de este caso que impactaba a la sociedad guatemalteca en el año 2017. Chávez Meda ha sido declarado culpable. Hugo Morales, tenemos ya la comunicación. ¿Qué nos puedes ampliar? Adelante, te escuchamos. Así es, compañeros, información importante de carácter judicial, y es que en el Tribunal Séptimo Unilateral finalizó el juicio de Chávez Emmanuel Meda Maldonado, aquel joven que en abril de 2017 atropella a los estudiantes del Comercio 2 cuando realizaron una manifestación pacífica y le impidieron el paso vehicular. Tres días después, un sábado, él se entrega a la justicia en la Torre de Tribunales para resolver su situación legal. Dos años después y unos meses, este viernes se resuelve que él es culpable del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves que le provocó a los alumnos cuando los embiste y los deja con serias heridas. Se le impone 26 años de prisión, la máxima pena por el fallecimiento de la estudiante Brenda Domínguez, quien al momento del hecho queda debajo del automotor y al momento que Chávez acelera el automotor le provoca serias heridas, la cual incluso tres días después Domínguez fallece en un hospital público debido a la gravedad de las heridas. De esa cuenta, el juez Sergio Reina valoró los medios de investigación, los medios de prueba del ahora condenado para poder llegar a la conclusión que realmente es responsable de estos delitos antes mencionados, por lo cual se le impone una sentencia de 26 años. Así como lo hizo Chávez en abril de 2017, lo vuelve a repetir después de escuchar que pasará 26 años de su vida en la cárcel. Él repite que Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. De esta forma es como Chávez Emmanuel Meda Maldonado abandona la sala de audiencias, despidiéndose de su familia y siendo conducido por el agente del sistema penitenciario a la cárcel, donde ahora pues debe cumplir esta condena de 26 años. Obviamente, compañeros, el proceso no termina ahí. La sentencia es impugnable. Ya los abogados en su momento estarán trabajando en lo que sería el recurso legal correspondiente para poder anular estos 26 años de prisión. De momento, Chávez Meda regresa a un centro carcelario, conociendo que para él un tribunal lo considera culpable de haber cometido estos delitos en un hecho vehicular en abril del 2017. En la información, compañeros, regreso con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Una historia que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar, sobre todo por el detalle que mencionaba el periodista Hugo Morales acerca de la posibilidad de impugnación. No todo está escrito todavía. Hay posibilidades de ofrecer batalla legal por parte de los abogados defensores de este hombre que ha sido condenado hoy a 26 años de prisión. Hay que recordar, él lleva aproximadamente dos años en la cárcel de manera preventiva. Eso se suma, por supuesto, a la condena, lo que quiere decir que estaríamos hablando de aproximadamente 24 años que le restarían por pasar en la cárcel. Eso, por supuesto, como le indicaba, si